Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Life is Strange, capítulo número 22 aproximadamente. Pero estamos en el episodio final de esta gran serie y estamos viendo acá un resumen en general de los 4 episodios. De hecho le voy a subir un poquito. ¿Ahí está? Un resumen general de todos los episodios, todo lo que ha pasado cuando visitamos a Frank. Cuando se pelea Warren con Nathan, se me olvidaron los nombres. Y muchas cosas que han pasado a lo largo de esta serie. Estamos llegando casi al final, no sé para cuántos capítulos de. Pero vamos a disfrutar lo máximo, a lo grande. Acá estaba cuando descubrimos el cuarto oscuro. Qué patética. Rachel. Igual cuando descubrimos que Rachel, pues, no estaba viva, estaba muerta, estaba enterrada en el desagüe. Ahí la encontramos. Y fue algo muy triste, pero lo más interesante fue lo siguiente que ahorita vamos a ver. A ver, ahí llora Chloe. Acá es la fiesta del Club Vortex. Acá escribe Nathan. Acá es cuando vamos al desagüe, se supone que por Nathan. Pero estamos llegando. ¿Y qué pasa? Ahí nos inyectan algo en el cuello. Y a Chloe, ¿qué le hacen? Un balazo en la choya. O sea, Chloe, si no si fuera por nosotros, ya murió 7000 veces. Pero el verdadero enemigo es el señor Jefferson. O sea, eso es algo que dices, ¿ese qué? Pero vamos a empezar. Este capítulo, había comentado al principio de la serie y muchas otras veces que este juego lo vi con un youtuber. Pero a partir de aquí ya no sé nada. Si me pierdo va a ser porque va a ser la primera vez que lo juego. No sé absolutamente nada, no sé qué hacer. O sea que estoy muy emocionado. Y a ver, acá estamos como que despertando. Está como que un foco, como de una cámara, ¿verdad? Voy a acomodar tantito. Acá estamos, supongo que en el cuarto oscuro, Square Enix. Igual algo que quería comentar de rapidito es que se me ha estado dificultando un poquito subir los videos por razones de trabajo, de familia, y se me ha estado complicando mucho. Pero entre esta semana y la otra ya empiezo. Espero subir ya todo a la normalidad, también los shorts, y ya su hora y que no falte ningún capítulo. Pido una disculpa por eso, pero bueno, vamos a continuar. Acá se ve una mano. Una mano toda cuadrada. Don't Not Entertainment. A ver. No sé si sea el señor Jefferson o nosotras. Que Chloe en teoría debería de estar tirada por el desagüe, ¿no? Pues le dieron acá en la. Mero en la choya. Life is Strange. Episodio 5. Polarizada. Acá estamos. Amarradas. De las patitas. Sí. O sea, entonces. No sé si Nathan y el señor Jefferson trabajaban. O trabajan juntos, o qué cosas hacen, ¿no? Pero pues, a ver cómo estamos despertando, poco a poco. Creo que luego nos van a poner a jugar. Pensé que ibas a ver cinemática, pero no. Levantarse. Ah, gracias. A ver. Chloe. Chloe está muerta. ¿Qué? ¿Dónde? Vamos a bajarle un poquito. El cuarto oscuro. ¿No puedo moverme? No puedo ver nada. Creo que no. O sea, no me deja mover nada. Ahorita poco a poco vamos a ver qué pasa. ¿Hay alguien ahí? Ayuda, por favor. O sea, estamos en la nada. Soltar pie izquierdo. A ver, vamos a soltar el pie izquierdo. No se puede. Socorro. Mano derecha. ¿Puedo soltarme la mano? Mano derecha. Me parece el pie derecho. O sea, quieren que vean mis patas. O sea, es. Ah, sí, me puede soltar. Oye, pues qué fea. Por fin libre, casi. O sea, qué fea protección, ¿no? Qué chafa amarra el señor Jefferson. Vamos a tirar esto. Con una patada. No, ¿por qué no usamos? Ah, es que tenemos que estirar la manito. Sin nuestra mano así. No podemos hacer maravillas con nuestro poder. A ver, jeringa. ¿Y esto para qué lo arrime? Foto. Voy a ver la jeringa, nada más por.
Dios no recuerda nada de lo que pasó. Tiene que ser la misma droga que Nathan usó con Kate. Y arrimé el carrito, pero ¿para qué? No sé. Vamos a regresar. No sé si esto sea bueno o malo. Porque ahí está el puntito de la decisión. A ver, acá estamos. Y me aparecía soltarme las manos. No sé por qué ya no me aparece. Tirar, a ver, vamos a tirar. Es lo mismo. A ver, nos pone la foto, vamos a ver la foto. Odio verme así, pagarás por esto, Jefferson. Concentrarse en la foto. Ah, que puedo teletransportarme, ¿verdad? Prometí que no volvería a retroceder el tiempo así, pero no queda de otra. Oh, eso está interesante, ¿eh? A ver, vamos a enfocar la foto. Ahí está. Toca para enfocar la foto. Oye, pero ya la estaban súper enfocada. ¿Qué más quieres, animal? Eso está asombroso. O sea, como que tiene un fetiche tomándole fotos a estudiantes así drogadas, ¿no? No sé, vamos a ver qué pasa. A ver, acá ya ahí está el viejo feo. Este ángulo resalta tu pureza, ¿lo ves? Cuando las muevas están ligeramente inconscientes suelen ser más abiertas, más, no sé, no hay vanidad ni solo expresión en estado puro. Por Dios, mira qué cara tan perfecta. Está loco el vato, ¿eh? A ver. Mantén esa mirada ahí. No te muevas. Ok. O sea, nada más. Max, coño, me has jodido la foto. Pero no te preocupes, tenemos todo el tiempo del mundo por ahora. Sabía que eras especial desde el momento que vi tu primer selfie. Okay. Sí, esa palabra me sigue reventando. O sea, como que... Pero me encanta la pureza de tu propia imagen. O sea, lo único que tiene este güey es como que el fetiche de tomar fotos a la gente así, ¿no? Eres como Rachel, que siempre andaba mirando donde no debía. Pobre. Espera, a ver, espera, a ver que pruebe este ángulo. O sea, no sé si les haga otra cosa. A lo mejor no. No te muevas, a lo mejor el que hace eso es Nathan. Pero pues de todos modos, ¿no? Qué feo. Oh, mucho mejor, gracias Max. Thanks, Max. Sí, nos agradece. De nada, perro. Si Nathan pudiera ver esto, el chico le ha puesto voluntad, pero no se puede experimentar con unos cuantos. Espera conseguir tema o estilo coherente. Pero tenía ojo para las sombras y para muchas otras cosas. Su familia estilista no tardará en descubrirlo. Al igual que el resto de Arcadia Bay. ¡Qué maravilla! Bien. Esa mirada. No, estamos muy mal. Muy, muy mal. Lástima que te empeñas en meter las narices en todo, Max. Pero este cuarto cuenta con vigilancia continua, así que solo tuve que un mensaje desde el teléfono de Nathan. O sea, siempre se dio cuenta cuando llegamos y te metiste solita en la boca del lobo. O sea, había vigilancia y pues, capturó. Se trata de ustedes no jugar a los detectives privados con tu amiguita Chloe, sí. Ya, siento habérmela, perdón, que Nathan se la haya cargado en defensa propia. Pero tenía un pasado turbulento como la mayoría de estudiantes que abandonan. No le sorprendería ni que le quitaran el sueño a nadie. Pero te puedo prometer que tu muerte esta noche sí conmocionará a más de uno. No te mentía cuando dije que tienes un don. ¡Ah, nos va a matar! Qué bien, esta ha quedado fantástica. Un par de primeros planos más. Hasta se tira el vato. ¿Qué miedo? A ver. Max, por favor, no te muevas tanto. Necesito que respetes mi puesta en escena. Ya. Igual te calmas con una dosis más. ¿Y cómo fue que... a Kate no la mataron, o sea... No te muevas, esto te va a doler mucho. A ver, patemos el carrito. ¡Estúpida! ¡Zorra estúpida! ¡Oh!
tampoco es que escucharas en mi clase. Si has puesto atención, habrías visto venir todo esto. Reconozco que eres una luchadora. Te he estado observando y me he dado cuenta que esta semana has tenido una temeraria que en toda tu vida. ¿Qué? Recuerda mi regla número uno. En caso de duda, dispara. ¿Nos inyectó? ¿Ya? ¿Pero qué hora qué? Ah, ok, otra vez se borró el recuerdo. Vamos a regresar ahorita, ¿no? A ver, ahí está lo que hizo. Ok. Ah, ok, cambiamos eso. Se le mojaron sus papeles. O sea, cambiamos tantito el futuro. Vamos a ver qué sucede ahorita y cómo eso nos puede beneficiar o perjudicar. Vamos a ver. Ay, Dios, no me puedo creer lo que ha pasado. Qué retorno. Qué retorcido, creo. Entonces, acá tiene más fotos, ¿no? ¿Puedo ver más fotos? Y puedo enfocarlas. A ver, más fotos. A ver. Ey, es esta foto, pero estoy más despierta. Voy a probar con esta. Ah, sí. Ya te oí, perdón. Le piqué otra vez, perdón. Cállese. O sea, vamos a estar teletransportándonos de foto en foto. De foto en foto para tratar de llegar a... pues a escapar o ver una posibilidad, ¿no? De escapar. A ver, vamos a entrar a la foto. A ver... ahí está. Qué miedo cuando escucho ese güey así. A ver, ahí está. Y vamos a ver ahora qué... ¿qué estamos haciendo? Como dice, está más despierta, pero vamos a ver qué tan despierta está. A ver, ya estamos de regreso y acá estamos despiertas, ¿sí? Están saliendo unas fotos espectaculares, Max. Sí, Victoria mataría por estar en tu lugar, pero ella no entiende nuestra conexión. Tú eres la ganadora, Max, te elijo a ti. Tu retrato. Fuck you. Jodas. Relájate un poco, sé que estás asustada. Todos ponéis esa cara, ojos de cordero cuando os despertáis aquí. Y ponéis a la cara de terror cuando os dais cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Señor Jefferson, ¿por qué haces esto? Me alegro de que hagas esa pregunta. Estoy malo del coco. En pocas palabras, me asesina la idea de capturar el momento en que la inocencia se convierte en corrupción, el paso de negro a blanco y luego a gris y más. Que todas las monedas son cínicas, pierden esa ingenuidad, pero algunas clases de Blackwell siguen proyectando un aura de esperanza y optimismo. Y es pocas afortunadas se convierten en mis modelos, mis sujetos. Es un psicópata. Y esto va a ser su última sesión. Su cara de... ajá, sí. Soy tan cuerdo que nadie sospecha de lo que está pasando ahora mismo. Y no me hagas hablar de tu difunta compañera. Ya tuve que aguantar a suficientes zorras punkis de palo en época de Seattle. Ha matado a Chloe, váyase al infierno. Vete al cuerno de mente. Váyase al infierno, se lo merece por todo, por todos a los que nos ha hecho daño. A diferencia de la dulce pura Kate Marsh, no creo en esa caca. Ella podría haber sido mi obra maestra. El mundo no es más lo que un artista hace de él. Y su musa. Bla, bla, bla. Kate sobrevivió. Vamos a... eso sí me intriga. Kate sobrevivió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de vivir a Kate? Que tenía fe y sobrevivió. No pudo con ella. Ahora es más fuerte que nunca y vivirá para enterrarlo. Sí. Lo que está claro es que vivirá más que tú. ¿Quién sabe? A lo mejor voy a citarla pronto para volverla a poner a prueba su fe. Hijo de su madre. No saldrá con la suya. Quiero que lo sepa. Lástima que acusaras tan convincentemente a Nathan en el despacho del director. Gracias por cargarle el muerto. Lo tengo que claro es que los presos van a verse envueltos en un escándalo. Pares, la ciudad descubra lo que su hijo hacía tras... no alcancé a leer. Pero algo de Nathan y que lo culpó y él se va a limpiar las manos, ¿no? Ha utilizado a Nathan, está tan enfermo... ha utilizado a Nathan.
ha utilizado a Nathan. Prefiero decir que lo he manipulado. Como con una imagen, Nathan era fácil de malear. Me convertí en una especie de figura paterna para Nathan. Pasa a menudo en las relaciones profesor-estudiante. Fue conmovedor, al menos durante un tiempo. ¿Le contó todos sus planes en Blackwell? No seas idiota, Max. Le dije lo que necesitaba oír. A cambio conseguí acceso a la fortuna de los Prescott. ¿Quién crees que ha pagado este increíble cuarto oscuro y todo el equipamiento? ¿Qué iba a poder si no conseguir drogas de primera para los sujetos? Rachel Amber fue su víctima, no su sujeto. Oh, Rachel Amber, esa es la auténtica tragedia. Nathan pensaba que podía ser un artista como yo. Pero el muy capullo le provocó una sobredosis. ¿Por qué Rachel? Chloe, Rachel... O sea, Nathan le dio una sobredosis, se murió y le enterraron, o sea... No sé si maten a todas, pero pues ya sabemos cómo acabó. ¿Por qué Rachel? No tengo tiempo de entrar ahora en detalles, pero era especial. Muy camaleónica. Me arden los ojos un poquito. No tengo tiempo de... Ah, no. Tenía tantas posibilidades visuales. Conectamos mucho. Le dejaba hacerle esas fotos. Conocí a Frank. ¿Conocí a Frank? No creo que... ¿Sabías que también conectaba mucho con Frank? Seamos realistas, pasó por la típica fase de malotes, pero ya estaba superado. Solo que él no lo sabía. En todo caso, Rachel está muerta. En pocas palabras. Pero ya no eres absurdo, Los Ángeles ya la ha cargado. Hasta podía decirse que le hemos hecho un favor. Es usted malvado. Ya claro, y tú eres buena, porque impediste que tu amigo diese una paliza a Nathan. Yo me preocupaba más de Nathan que usted. Es una pena que deseara de ese modo a Rachel. Pensó que podía hacer lo mismo que yo con la cámara y su modelo. Y una modelo. De tal palo y tal astilla, los cojones. ¿Dónde está Nathan ahora? Muerto y enterrado. Después de lo que le hizo a Rachel, sabe que no podía ser protegido mucho más tiempo. La policía nunca te encontrará el cuerpo. ¿Ya lo captas, Max? ¿Mataron a Nathan? No puedo permitir que cualquier aficionado ponga en peligro mi visión. Usted es el primer aficionado. Mire el rastro de muertes que ha dejado a su paso. No pueden diagnárselas todas a Nathan. Me da igual lo que haga conmigo. Va a morir, hijo de... Por Chloe y Rachel y el resto del mundo. Admiro tu espíritu, Max, pero mira dónde has acabado. En mi propia elección. En fin, me gusta que mis muelas se dejen ver. Pero no... Así que me aseguré de que no quede ni rastro de ti. Haz muy bien, veamos cómo han quedado las fotos. Entiendo totalmente que te guste tanto tu cámara instantánea. No necesitas un ordenador para imprimir tu trabajo. O sea, ahí tenemos la cámara, ¿no? Si conseguimos la cámara, podemos ir a algún lugar. Tengo todas esas fotos en mi diario. Podría ser una salida. Y podemos retroceder. Y vamos a hacer eso. O sea, supongo que le vamos a pedir: déjeme ver mi diario, ¿no? Por última vez, no se agacho. A ver, ya. Hablar. No te vayas, perro. Espera, por favor, señor Jefferson. Max, me encantaría hablar de trabajo, pero tengo que reparar estas fotos. Más ahora que las tengo frescas en la cabeza. Creo que nuestra sesión ha sido un logro en mi carrera. Enséñeme las fotos, suélteme, ¿qué va a hacer con mi diario? Aún tiene mi diario. No te preocupes, nadie lo vale. Gracias por recordarme. No hay nada más inocente que el diario de un adolescente. Oh, mira tus selfies. ¿No las va a dar? Si no las va a dar, pues qué baboso, ¿no? ¿Qué forma de gastar talento? Mira esa foto, Max. Puedes hacerlo mucho mejor. Ya tenemos esa forma de escapar. Fácil, ¿no? Oye, pues duramos poco en el cuarto oscuro, ¿eh? Vámonos, pinche perro, a ver. Ahí pone su pinche música marciana. Ok. Vámonos. Vámonos. No sé a dónde vayamos, ¿eh? Ay, Dios, podría volver al momento en el que comenzó todo. Sí, pues ven. ¿Y por qué no lo haces? Max, esta puede ser tu mejor oportunidad para arreglarlo todo para siempre.
Concentrate. Ah, pues eso quiero hacer. A ver. A ver. Creo que es la selfie de la escuela, ¿verdad? A ver, ahí está. Corre. Y... bien. Parece que nos vamos a ir al día de la escuela, o sea, cuando empezó todo. Vamos a ver. Ya acá estamos de regreso, ya regresamos. Acá estamos viendo todo. Creo que Max va a decirse lo que los jóvenes llaman un selfie. He vuelto justo a donde empecé esta semana de locos. O sea, vamos a evitar lo de Rachel. No, bueno, lo de Rachel, no, lo de Kate. Pero tenemos que salvar a Chloe, ¿no? Tenemos que salvar a Chloe, si no se muere. Otra vez. A ver. Pero no sé cómo vamos a afectar esto. No sé, o sea, afectamos el momento ahorita y volvemos al futuro. No lo sé, no me acuerdo. Porque se ve esas imágenes así como que retorciéndose. ¿Pueden decirme el nombre del proceso que dio origen a los primeros autorretratos? El daguerrotipo. El daguerrotipo. Oh, qué fácil, ¿no, Max? Sí, perro. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, pues nada, en fin. Así de, bueno. Cállese, perro. Déjeme salir. Brindaba una imagen clara. Estás bien, estás en toda la clase. A ver, ¿qué más pasa? Obviamente Max los ha leído. Sí, perro, cállate. Prenda el timbre. No olvides el plazo para presentar el foto de concurso. Hora de cambiar el curso del tiempo. Dejaré con el ganador a San Francisco. Pero vamos a hacer que sea pan comido con mujer. A Mark Jefferson. Taylor, no te acerques. Sí, sigo esperando tu foto. Sí, no hagas como que no me ves. Cabrón. Tengo que advertir a David sobre Jefferson y el cuarto oscuro. O sea, ahora sí vamos a ayudar a David, ¿no? Pero vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado mucho. No lo como dije, no lo he jugado. Me estoy emocionando y ya falta muy, muy poco para acabar esta gran serie. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que decir. No es cierto, sí hay algo más que decir. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like y comentar qué les ha parecido este capítulo. ¿Qué opinan de Mr. Jefferson? ¿Se lo esperaban? Yo, pues sí, porque ya sabía. Pero ahorita ya no sé nada. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!